Unforeseen consequences. The last time I heard those words was back at Black Mesa, when he whispered them in my ear. The whole world went to hell that day. When he brought in that crystal, I knew I... You know who I'm talking about. Our mutual friend. Hola a todos, en este episodio vamos a estar hablando de Echoes o Half-Life Echoes. Es un mod del que me hablaron muy bien y me lo recomendaron mucho, pero realmente se quedaron cortos con lo que me dijeron, porque una vez que lo jugué quedé completamente impresionado, es excelente. Fue creado por Mr. Jinang o Mr. Nang, anunciado en el 2014 y finalmente lanzado en el año 2018. Ahora vamos a ver las razones por las cuales me gustó tanto este mod. Este fue uno de esos mods que en cuanto lo terminé sentí la necesidad de agradecer personalmente al creador. Es sinceramente espectacular. Me atrevo a decir que es una de las obras maestras de los mods de Half-Life y me animo a ponerlo allá arriba con modificaciones como Dayhanger, POG646, entre otros. La atención al detalle en cada pequeña cosa es impresionante y se nota muchísimo el afecto y dedicación que fueron puestos al hacer este proyecto. No estoy al tanto de cuántas personas formaron parte de Echoes, pero no solo cada uno hizo muy bien su parte, sino que también se nota que estuvieron bien organizados y dirigidos. Dicho todo eso, vamos a ver qué tiene para ofrecer el mod. Empecemos como siempre con los pros. El ambiente. Lo que predomina en este mod es un ambiente de terror e inclusive suspenso. Esto es logrado de manera impecable con el manejo de la iluminación, los espacios cerrados, notando quizás una influencia de Aliens o System Shock 2, y hasta hicieron algo que pocas veces vi en un mod de Half-Life, más allá de las introducciones o prólogos, que es no darte una forma de defenderte por una buena parte del principio del mod. Lo que te deja como única alternativa esquivar y escapar de los alienígenas. Los mapas. Estos siempre logran lo que tratan de hacer, ya sea una sensación de terror o suspenso, como mencioné antes, pero otra cosa importante es la fidelidad que tienen en cuanto a mostrar otra parte de Black Mesa. Si no supiera que esto es un mod y me lo hubieran mostrado hace un par de décadas, hubiera pensado que era una de las expansiones oficiales por lo bien que representa el mundo de Half-Life, y sin embargo, se mantiene lo suficientemente original como para resaltar y tener también su propia estética. La variedad. Este no es un típico mod donde te la pasas disparando aliens y resolviendo puzzles o puzzles de vez en cuando. Tiene distintas variantes la jugabilidad, ya que muchas veces te encontrás escapando de peleas que sabes que no puedes ganar, o como dije cuando hablé del ambiente, hay secciones en las que no tenés otra alternativa más que escapar porque no tenés cómo defenderte. Pero más allá de esto, las batallas importantes están muy bien hechas, con suficientes municiones, pero nunca demasiadas. Distintas maneras de enfrentarse a los enemigos, como por ejemplo las secciones con torretas donde podés dispararle a todo lo que ves, o esquivar los láseres que las activan. Todo depende del jugador. Los detalles. El nivel de atención a los detalles que tiene es impresionante, como dije antes. No solo por los puntos anteriores, sino en el sentido de jugabilidad. Por ejemplo, mientras lo jugaba noté que los Headcrabs y Zombies pueden ser atrapados por los Barnacles, algo que realmente nunca había implementado en Cold Source hasta ahora. La implementación del universo de Half-Life. Esto quizás sea confuso y hasta contradictorio porque también está relacionado con algo de lo que voy a hablar en las contras, pero me gusta mucho cómo implementan algunas cosas de Pistol 3 y la historia de Half-Life en general en este mod. No voy a dar spoilers porque quiero que lo vean ustedes mismos, pero hay unas cinemáticas muy bien logradas que tienen la misma calidad del resto del mod en cuanto a estética. Habiendo hablado de las cosas que hace bien el mod, ahora vamos a pasar a las contras. La primera es la comunicación de la historia. Si bien dije que la implementación del universo de Half-Life me gustaba mucho, creo que el mod, en mi opinión personal, se queda corto en cómo transmite la historia. Quizás sea yo el problema, pero ya lo pasé dos veces y no logro darle sentido del todo a lo que está pasando en las cinemáticas que mencioné anteriormente. Quizás si ustedes lo juegan puedan darse cuenta de cosas que yo no, aunque me hubiera gustado que en lugar de reciclar diálogos de juegos anteriores, hubieran puesto propios, así podían comunicar lo que trataban de hacer con la trama de mejor manera. Pero entiendo que esto conlleva mucho esfuerzo y tiempo. Un bug, o bug, como le digan ustedes, en uno de los niveles. En uno de los niveles, cuando se supone que te tiene que seguir uno de los científicos para poder avanzar, no solo muchas veces se rehúsa a seguirte, sino que me pasó una vez que directamente desapareció. Volví atrás, me adelanté, cargué partidas anteriores y no estaba. Así que tuve que ir al principio de esa secuencia e intentar que me siga de nuevo. Este bug no es permanente, ya que al final lo pude lograr sin empezar desde el principio, ni reiniciarlo, pero fue realmente molesto cuando pasó. La inteligencia artificial de los NPCs. Puede que esto sea más culpa de Half-Life base que el del mod en sí, pero muchas veces los NPCs se quedaban quietos en su lugar, los aliados y los enemigos por igual.
lo que hacía muy fácil matarlos cuando eran enemigos o muy difícil avanzar cuando necesitaba su ayuda. Ya que fueron pocas las contras, vamos a pasar a las cosas que hay que tener en cuenta si quieres jugar el mod. La primera es que exige más recursos que Half-Life. Si bien es un mod de Half-Life, usa una versión modificada del motor, Spirit of Half-Life, si no me equivoco, lo que hace que sea más exigente cuanto a los recursos de la PC. Así que si todavía estás jugando Half-Life en modo software o resolución baja, no esperes que te funcione muy fluidamente este mod. La otra cosa a tener en cuenta es que es recomendable leer Epistle 3 antes de jugar. Para los que no saben, Epistle 3 es lo que hubiera sido la trama del episodio 3 de Half-Life 2 si Mark Laidlaw no se hubiera ido de Valve, y como ya mencioné, mucha de la trama de este mod está atada a Epistle 3, por lo que recomiendo darle una leída antes de jugar Echoes. Voy a dejar un link en la descripción para los que no lo hayan visto aún. Este mod tiene muchísimo para ofrecer a aquellos que quieran fidelidad a la estética de Black Mesa y Half-Life en general, pero al mismo tiempo busquen algo nuevo. Realmente parece una de las expansiones oficiales y en algunos aspectos con las mejoras al motor y detalles que tiene, hasta la supera. Mi sugerencia es que ni bien terminen de ver este video se pongan a bajarlo, porque si bien la historia me resulta un poco confusa, la jugabilidad y toda la dedicación que le pusieron lo convierte en una obra maestra. Y no me sorprendería si en unos años se lo ve como uno de los mods clásicos que uno tiene que jugar sí o sí, porque realmente es imperdible. Eso fue todo por este episodio de Cool Mods. Espero que les haya gustado y que los haya convencido de jugar Echoes. Si quieren ver a Antumarín y nuestro grupo de amigos jugando Echoes en SvenCop y haciendo estupideces, les dejo el video ahora en la pantalla. Les aseguro que se van a divertir, así que vayan a verlo. En cuanto a mí, nos vemos la próxima y que tengan buen día. Yourself together. Look out! What the hell? Get back! Please!